Hola mis niños, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Belén Villagrán, profesora de segundo básico. Bienvenidos al canal digital de la Escuela Arnold Gessel. El objetivo es aplicar el algoritmo de la sustracción. Primeramente, veremos esta situación inicial. Dice, tengo 23 autitos de juguete y regalaré 11. ¿Cómo puedo saber cuántos autitos tendré luego de regalar estos 11 autitos? Eso, Matías, lo puedes resolver a través de una sustracción. ¿Sabías que la sustracción se puede relacionar con las acciones de quitar, separar, retroceder, diferencia o resta? Para esto puedes utilizar el algoritmo abreviado o desarrollado de la sustracción, como se muestra a continuación. Tenemos, ¿cuántos autitos? 23. Y en este caso, ¿cuántos vamos a quitar? Vamos a quitar 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Cuántos autitos me quedaron en total? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos quedaron 12 autitos. Idealmente para contar debo hacerlo siempre en orden. Y si tengo alguna imagen, para poder ordenarme puedo tachar. Puedo tachar sobre la imagen en orden para no volver a contar el mismo elemento, ¿sí? Si Matías entonces tiene 23 autitos y regala 11, quedará con 12 autitos. Ya, tenemos el algoritmo abreviado. Ya, tenemos los 23 autos que tiene Matías menos los 11 autos que Matías regala. Por otro lado, tenemos el algoritmo desarrollado. 20 más 3 son los 23 autos y 10 más 1 son los 11 autos que regaló Matías. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a... ¿Cuál era el primer paso? Encerrar sus unidades. Primero encerramos y ahora quitamos. Tengo 3 unidades, 3 unidades, 3 unidades. Y le quito una. ¿Cuántos quedaron? 2. Muy bien. Y ahora encierro sus decenas. Y vuelvo a quitar. 2 decenas menos una decena. ¿Cuánto tenemos? 1. Por tanto, el total son 12 autitos. Es decir, ahora tendré 12 autitos de juguete en mi colección. Así es, Matías, puesto que 23 autitos que tenías menos 11 autitos que regalaste da un total de 12 autos. Ejemplos. 57 menos 23 es igual a 50 más 7, como 20 más 3. Paso 1, ¿qué tenemos que hacer? Encerramos sus unidades y luego las quitamos, restamos. Es decir, teníamos 7 y le restamos 3. ¿Cuántos nos quedaron? 4, muy bien. Paso 2, encerramos sus decenas. Tenemos 5 y le quitamos 2. ¿Cuál es el resultado? 3. Como a 50 le quito 20, es igual a 30. Nos da un total de 34. Para acceder a la ficha número 7, puedes ingresar a www.arnoldgessel.cl segundo básico, como también puedes descargar el texto del estudiante en curriculumnacional.mineduc.cl. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo, que estén bien. Y espero verlos pronto. Un besito.